cómplice de la justicia. Celebra nuestro quinto aniversario. Estos son los especiales de nuestro aniversario. También estamos en TikTok. Cómplice de la justicia. Quinto aniversario. La casa de los papus. Una animación nos muestra que el próximo integrante de Digital Circus será un chico que se parece mucho con mi Bogni. Inmediatamente se enamora de él, pero un raro gato también. Lo que hace que ellos dos empiecen a competir por el amor de él. El chico le comenta a Jax que le intentaría jugar el nuevo GTA 6. Por lo que Bogni escucha esto, inmediatamente va, lo compra y se lo regala. Pero luego llega la gata, quien no solo trae el GTA 6, sino que le trae toda la colección de esta franquicia. Luego, mientras el chico nuevo y Jax están jugando, comenta que les está dando hambre, a lo que una vez más Pony escucha esto y va y les prepara unas deliciosas galletas. Lamentablemente la gata ya se le había adelantado y les había dado todo un buffet de comer, por lo que Pony ahora sí sintió que definitivamente había perdido la atención de este chico y la gata se lo había ganado. Afortunadamente el chico se da cuenta de que Pony está triste y va inmediatamente a consolarla. Un final muy feliz para Pony. Cosas que odio que haga mi Tilina. Número uno, que no responda mis mensajes. Tilina, hola, estoy aquí, llamando al planeta Tierra. Ya respóndeme. Número dos, que no me lea la mente. Si tengo la cara así, es porque quiero un besito. Si tengo la cara así, es porque tengo hambre. Dame pomequina. Cosas que odio de que mi Tilina tenga cólicos. Número uno, le duele su barriguita. Yo no quiero que le duele su barriguita. Número dos, que alguien más tenga su atención, porque al tener cólicos, su atención la tienen sus cólicos y no yo. Número tres, se siente teta. Yo no quiero que mi Tilina se sienta triste. Y enojada, siempre quiero que esté feliz y enamorada de mí. Mi chica es la única animatrónico y lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy. Y los hombres la adoran. A tus chicas, los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy. Y está claro por qué lo han hecho. Es la favorita de muchos hombres. Por la mayoría de los hombres, tu chica es considerada la única animatrónico. Es muy sexy y está claro, tiene unas curvas que cualquier hombre quisiera. Tu chica es la única animatrónico que lleva ropa la cual es un show, que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. La curiosidad en cuestión ya es que ya sabe, y la pasión es sexy, de algunos animatrónicos no ya han llegado. Yo sé que una animación nos muestra que el próximo integrante de Digital Circus será un chico que se parece mucho a Pony. Pony inmediatamente se enamora de él, pero raro al gato también. Lo que hace que ellos dos empiecen a competir por el amor de él. El chico le comenta a Jax que le encantaría jugar el nuevo GTA 6. Por lo que Pony escucha esto e inmediatamente va, lo compra y se lo regala. Pero luego llega Ragata, que no solo trae el GTA 6, sino que le trae toda la colección de esta franquicia. Luego, mientras el chico nuevo y Jax están jugando, comenta que les está dando hambre, a lo que una vez más Pony escucha esto y va y les prepara unas deliciosas galletas. Lamentablemente Radata ya se le había adelantado y les había dado todo un buffet de comer, por lo que Pony ahora se sintió que definitivamente había perdido la atención de este chico y Radata se lo había ganado. Afortunadamente el chico se da cuenta de que Pony está triste y va inmediatamente a consolarla. Un final muy feliz para Pony. No se vale empujar, ándale si te voy a empujar. No way, sí way, no way, sí way, way. Ay, ándale, no pasa nada. No way, no, está sucio, no way, pinche pendejo, way, ya, pinche vato, ya nada, pinche vato, ya.
Cosas que odio que haga mi Tilina. Número uno, que no responda mis mensajes. Tilina, hola, estoy a ti, te mando planeta Tierra. Ya respóndeme. Número dos, que no me lea la mente. Si tengo la cara así, es porque quiero un besito. Si tengo la cara así, es porque tengo hambre. Dame, ponme Tilina. Ah, cosas que odio de que mi Tilina tenga cólicos. Número uno, le duele su barriguita. Yo no quiero que le duele su barriguita. Número dos, que alguien más tenga su atención. Porque a tener cólicos, ustedes, su atención la tiene sus cólicos y no yo. Número tres, se sienta teta. Yo no quiero que mi Tina se sienta turista. Ni enojo ahora siempre quiero que esté feliz y enamorada de mí. Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen del CONIPEMS en el 2025. Pusieron el